Oxygenetics es una base de maquillaje con infusión de oxígeno. El único maquillaje de grado médico en el mundo utilizado por la élite de las estrellas de Hollywood, como las Kardashian y como la inolvidable Mujer Maravilla Gal Gadot. También es el regalo especial que los organizadores de los premios Oscar entregan a los ganadores de esta codiciada estatuilla. Oxygenetics ya está en el Ecuador. Scouting 2018, capítulo Manta y Manaví. La productora BMG y el programa Expedientes de Ángelo Barahona están en la búsqueda de los nuevos talentos para la televisión y el mundo de la moda. Este sábado 3 de marzo, desde las 10 de la mañana, Manta y Manaví tienen una cita con el futuro televisivo y el mayor casting de la televisión del año. Estamos en uno de los nervios turísticos de la ciudad de Manta, acompañado del primer ciudadano de esta metrópoli, de este puerto, el ingeniero Jorge Zambrano, alcalde de la ciudad de Manta. Alcalde, primero, gracias por la oportunidad, por darse unos minutos para recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nos permite también, de alguna manera, explicarle a la comunidad ecuatoriana sobre lo que estamos realizando acá en la ciudad. Bueno, no es un trabajo fácil el de administrar un conglomerado, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero usted va ya por cerca de 20 años de administrar esta ciudad, alcalde, y ¿cuál ha sido, si nos podría explicar en muy breves palabras, cuál ha sido el resultado, cómo ha visto usted el cambio generacional y el cambio en la mentalidad de los mantenses desde el año 2000 hasta ahora que estamos ya en los albores del 2018? Bueno, arrancamos realmente en el 96, fue la primera vez que yo fui electo alcalde, pero el cambio es demasiado evidente. En este sector donde estamos en este momento entrevistándonos, no había absolutamente nada hace 20 años. Esto es un desarrollo nuevo de ciudad. Manta era una ciudad de muchas calles con polvo, no había recolección de basura diaria, el sistema de agua y alcantarillado bastante insuficiente, bueno, tantos problemas que teníamos. Ciudad más pequeñita, por supuesto, con menos inseguridad, toda ciudad que crece, donde hay mucha actividad económica, también la inseguridad viene de la mano. Pero en fin, desde el punto de vista de infraestructura podemos decir hemos desarrollado mucho. Ahora, desde el punto de vista de ciudadano, una cosa es construir infraestructura, otra cosa es hacer ciudadanos. Que van de la mano a veces. Deben ir de la mano, efectivamente. No es tan fácil cuando una ciudad no crece con la misma población, sino que tiene migración. Nosotros tenemos aquí migración del extranjero, migración de la provincia. Mucho venezolano. Del país, mucho, exacto, venezolanos y colombianos, sobre todo, han venido por acá. Entonces, cuando hay la afluencia, digamos, de ciudadanos que vienen de distintas partes del país y del mundo, esa readaptación no es tan sencillo porque todos tenemos percepciones diferentes de lo que debemos realizar o de cómo debemos vivir en una ciudad, en un espacio compartido. Pero tratamos de ir paralelamente a la obra física, también ir generando ese cambio de actitud en todos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha población que viene de los países del norte, ya jubilados, son gente de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, que estando jubilados vienen a cohabitar con nosotros. Ellos tienen otras costumbres en el manejo de la basura, en el tráfico, etc. Y nosotros somos un poquito más desordenados, entonces también eso a veces afecta un poco la convivencia. Pero ahí vamos avanzando y creo que también hemos ido generando ciudadanía diferente, ¿no? Alcalde, sin lugar a dudas, Manta o el Ecuador
hay un día, hay una noche que marcó un antes y un después en la vida de los ecuatorianos, pero muy especialmente en la vida de Manabí y muy particularmente en la vida de Manta y sus alrededores, aquel terrible, nefasto y desgraciado 16 de abril. Se ha escrito, se ha visto, se ha leído y se ha registrado en la televisión y en las redes sociales mucho sobre ese día tan nefasto que sacudió a todo un país y que mereció la mirada del mundo. A mí me gustaría, alcalde, que... porque sabemos todo lo que sucedió en Manta y siempre vamos a querer saber más, pero particularmente para nuestros televidentes y para la gente que nos ve en todas nuestras redes sociales, me gustaría que nos cuente dónde estaba usted, alcalde, en ese momento y cuáles fueron las primeras impresiones que llegaron a su mente cuando, de todas maneras, le tocaba comandar la ayuda de la ciudad que estaba destruida. Bueno, yo estaba en mi casa con mi esposa, estábamos preparándonos para un evento festivo esa noche en la Plaza Cívica, en la Plaza Mayor de la ciudad. Íbamos a tener esa noche una noche de boleros con el Departamento de Cultura, se había programado. Eran casi las 7 de la noche, faltaban un par de minutos para que sean las 7 de la noche y de repente empezó a moverse todo. Al principio pensábamos que era un temblor de los clásicos que tenemos cuando hay cambios de temperaturas o cosas de esas. Pero cuando no paraba esto, pues obviamente, ¿qué se cruza en ese momento en la mente? Casi nada, simplemente uno se queda impactado por lo que está mirando alrededor, cómo se mueve la losa, cómo se mueve todo, que empiezan a caer cosas de las paredes, los platos, todo suena. Entonces, obviamente, uno se aterroriza. Lo que hicimos con mi esposa es simplemente abrazarnos y esperar que Dios disponga, ¿no? Inmediatamente a su mente viene, usted es el papá de esta ciudad, digámoslo así. ¿Cómo están mis ciudadanos? ¿Cuántas obras destruidas? ¿O cuántas infraestructuras destruidas? ¿Cuánto por hacer? Me imagino que fue una noche en la que no durmió el alcalde. Bueno, efectivamente no dormimos esa noche, pero tengo que ser sincero, en ese instante estaba pensando en mi familia y no estaba pensando que se había destruido la ciudad tanto como cuando ya pudimos saberla en las siguientes horas. En la primera etapa, después del terremoto, claro, nos quedamos sin energía eléctrica, oscureció, no teníamos comunicación. Alrededor de mi sector donde yo estaba habitando no pasó mayor cosa o no se veía que había habido mayor desastre. Es conforme pasan las horas que nos empezamos a dar cuenta que era el apocalipsis. Efectivamente, cuando ya me empezaron a llegar las primeras llamadas, me dijeron, oye, hay un desastre en Tarqui. Bueno, acudí hacia allá, pude apreciar de lejos lo que estaba sucediendo. ¿Qué sintió, alcalde? Bueno, simplemente, y lo he dicho en varias entrevistas, después de haber estado en Tarqui, haber mirado lo que estaba sucediendo, de ahí no recuerdo exactamente qué fue lo que hice posteriormente. Pude haber vivido a lo mejor un momento de shock que me hizo borrar un poco la memoria en ese momento. Eso sucede en momentos muy duros, muy dramáticos. Se nos borra el cassette de esos momentos. Definitivamente, así fue. Obviamente la siguiente objetivo que teníamos era de buscar un lugar donde armar el COE. Y el único edificio que en ese sector tenía energía eléctrica era el Hotel Oro Verde, por la planta de energía que tenía. Y entonces nos instalamos ahí en las primeras horas de la madrugada y bueno, ahí empezó todo porque empezaron a llegar las asistencias, las ayudas inmediatas de varios sectores del país y también del mundo. Hubo una llamada también del entonces presidente de la República que estaba en Italia. Él decidió venir directamente en su vuelo hasta Manta, aterrizó en horas de la madrugada aquí en la ciudad y pudo visitarnos y también visitar algunos sectores de la provincia de Manabí. ¿Me tocó usted recibirlo? Me tocó recibirlo. Después vino ya en las primeras etapas de entregar las asistencias, las ayudas humanitarias, que también era bastante complicado porque no había mucho orden en nuestra comunidad, toda vez que nunca habíamos vivido un desastre de esa magnitud. La gente se empezó a desesperar cuando vio que no había agua, que no había dónde comprar alimentos, se empezó a entrar un poco en pánico. Y tuvimos que trabajar arduamente con todas las mesas que conforman... El rumor del tsunami. Aparte de eso, que no fue solamente en ese momento, sino en días posteriores, ¿no? Porque hubieron réplicas y todo el tiempo había siempre el temor del tsunami y esas cosas. Entonces, hubo una etapa de mucho estrés social. ¿En algún momento lloró el alcalde? En varios momentos tuvimos... Sobre todo cuando uno veía el drama de las familias que habían perdido a algún cercano... Y que frustrantemente no podíamos hacer nada por ellos, ¿no?
o cuando teníamos, por ejemplo, casos de niños que les faltaba alimento. Y una de las cosas que sufrimos al principio fue que vino mucho alimento para adultos, pero no vino mucho alimento para niños. O sea, el chiquilín quiere una leche de tarro, el pañal o los elementos que utilizan los neonatos, los niños recién nacidos y más. Entonces también había mucha frustración de las madres que tenían estos niños y que no podíamos atenderlos con mucha facilidad. Eso era muy, muy dramático, muy doloroso, ¿no? Alcalde, bueno, ¿usted está consciente de que pasará la historia contemporánea y de por vida, obviamente, de que le tocó comandar la organización de una ciudad destruida y que supo, gracias a Dios, hacerlo bien? Y que por eso pues estamos aquí hoy día conversando casi 2 años después. Bueno, la percepción de hacer bien o mal realmente es de distintos ángulos, ¿no? La persona, por supuesto, que no ha resuelto todavía su tema de vivienda o no se ha resuelto su infraestructura en la debida forma, todavía siente un grado de insatisfacción. En el sector centro de Tarqui, por lo menos, hay personas que todavía tienen la sensación de que no hemos hecho las cosas de manera adecuada, porque ahí se contrató por parte del gobierno central varias infraestructuras de resolver o de construir, pero que no han terminado todavía después de casi 2 años de desastre, pero se está trabajando, se está avanzando. Yo tuve, quizás se podría decir, la desgracia de haber vivido también en el año 97-98 otro fenómeno natural que se llamaba el fenómeno del Niño, ¿no? En esa época también nos tocó asimismo activarnos con un territorio nuevo que se llama Urbirríos para reasentamiento humanos, atender a las personas afectadas porque se les escurrían las casas, las personas que también se perdieron, perdieron su vida en el invierno fuerte. Bueno, todos esos dramas también ya lo vivimos en otra época. Me tocó vivir también un desastre de accidente aéreo cuando cayó a un avión aquí mismo en el centro de la ciudad en el año 96. Es decir, que he vivido algunas experiencias dramáticas, socialmente hablando, que nos ha obligado a tomar medidas emergentes, medidas a veces incomprensibles. Por ejemplo, cuando cayó el avión hubieron muchos quemados por efectos de ese accidente y la unidad de quemados del hospital estaba casi inoperativa y estaba en un quinto piso sin ascensor. Entonces, cuando una persona está quemada y necesita moverse con mucho cuidado, con extremo cuidado, y hay que moverlo en camilla a un quinto piso, eso es duro. Y todas estas cosas que vivimos en el pasado nos permitió también emocionalmente estar listos también. Claro, pero más allá de eso, también tomar las medidas oportunas y adecuadas con los recursos que contábamos, porque de haber tenido recursos económicos y materiales suficientes, a lo mejor hubiéramos hecho un trabajo 10 veces mejor. Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table.